Derechito al pase, Alfredo, querido, ¿cómo le va? Débora, ¿cómo andan? Hola. Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo está, Johnny? Bueno, todavía conmovido con lo que hemos visto aquí. Realmente había en el estudio un silencio, un dolor, un desgarro realmente muy fuerte, que me parece que es lo que ha pasado en la inmensa mayoría de la población al ver esas imágenes, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Lo único que hice fue escuchar. Muy difícil, te digo, la verdad, muy, muy, muy difícil porque se le veía en los ojos, ¿no? Como estaban quebrados los dos. Todavía, sí, ya pasaron 24 horas, yo no menos, pero todavía no caigo del desastre moral que hicieron. Sí. El desastre moral. Y me llama la atención que no digan nada, ¿no? Que el presidente, bueno, creo que su portavoz dijo que estaba contento. Sí. Pero al margen de eso, el presidente no dijo nada. Ni una palabra de Cristina tampoco, siendo que esto fue un acto básicamente del cristinismo más duro, ¿no es cierto? Tan duro que uno de los que castigaron fuertemente fue el propio Alberto Fernández. Claro. Pero, digamos, como marcar un dato, un mensaje, una señal a la sociedad. Esto está mal, esto está mal. Ahí está lo que planteó la flamante portavoza, ¿no? Como dice. Portavoza. El presidente siguió las alternativas del acto y está contento. Sí, además no reconoció o desmintió, mejor dicho, una información que todos conocemos, los periodistas, que el presidente tenía vocación de ir, que estaba en camino cuando pegó la vuelta porque claramente iba a recibir solamente malas noticias. Ahora, respecto de la profanación, a mí lo que me llama la atención, en realidad ya uno no lo llama la atención nada ni se sorprende, siempre puede haber inadaptados, puede haber gente mal parida, puede haber gente que haga estos actos de vandalismo inaceptables, repudiables. Pero hay dos cuestiones. Una, que ellos irradiaron a la militancia, claro, una manera de ejercer el adoctrinamiento con odio, y eso está hoy palpable, y al mismo tiempo que, aunque más no sea, porque uno puede entender que Aníbal Fernández en definitiva era un ministro, nadie lo desautorizó, no le pidieron la renuncia, y ahí sigue. Ahora, esto era más fácil, era decir, no convalidamos estos actos de violencia, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, no han dicho nada. Lo rechazamos. Son cómplices, bueno, Guado de la violencia. Así chiquitito. Muy tibio, muy tibio. Muy tibio, no, pero vos tenés que salir fuertemente, y no decir, porque Guado dice, bueno, eran dos personas, no es. Eran dos personas, dejen de decir. Solo Zapas dijo lo mismo recién, eran dos o tres. Bueno, primero que los materiales, digamos, los responsables materiales del hecho, por lo que se vio en los videos, eran tres, no dos. Pero además, estaba toda esa runfla de fanáticos. Claro. Que lo podrían haber dicho, muchachos, no hagan eso. Ni siquiera por especulación electoral. Si hubiesen tenido una especulación, no hagan eso, que con esto perdemos votos, la gente nos va a odiar más de lo que nos odia. No hagan semejante barbaridad. No, al revés, incitándolo. Y dale más, y sí, y digamos. Sacales todo. ¿Verdad? Sacales todo. Bueno, eso, como bien dice Débora, es un elemento cultural, un elemento que está en el ADN de los más duros, de los más chavistas y de los más fanáticos. Es la venganza. La bronca, la foto de Solange, sí, porque vos decís nada, nada de lo que hicieron, es todo un desastre. Esto, ahí está. Este energúmeno, este loco, sí, este enfermo, sacando la foto de Solange. Sí, por eso yo creo que es un elemento relativamente novedoso y muy, muy lamentable que hayan podido bajar desde el poder, con esta forma absoluta de ejercicio del mismo, a la militancia, la profecía del odio, ¿no? Del que piensa distinto es el enemigo, hay que destruirlo, pisotearlo y acabar hasta con su memoria. Porque eso representa la memoria. Pero se llenan la boca hablando de la memoria. Débora, ¿cuántos años nos tuvieron que somos la memoria, que somos los derechos humanos, que no olvidamos el pasado, que el Estado presente, que qué sé yo? ¿Sí? Lo primero que hacen es destruir la memoria. Sin duda. No, mira, entiendo. Hoy hablé con Pablo, con el papá de Solange, y por supuesto que me dijo también, quebrado, con un dolor muy profundo, cada vez que arranquen la foto que tenemos con Solange ahí, nosotros vamos a ir a colocarla de nuevo. ¿Sí? Que la arranquen 100 veces, 100 veces vamos a pegar esa foto. Pero además me confirmó que va a hacer una denuncia penal para que se identifique a esta gente. Porque puede existir, no sabemos si está tipificado o no, pero puede existir el delito. Porque cuando van y profanan las tumbas en un cementerio, eso es un delito grave. Es equivalente. Y esto, claro. Es equiparable. Yo no soy abogada, sí, pero claramente es equiparable. Es un problema para estudiarlo, pero mira, justo está Florencia Arieto de invitada, y me parece que no solo como abogada, sino como en su momento asesora de Patricia Bullrich, el tema de la seguridad. Doctora Arieto, muy buenas noches.
¿Qué pasa con este tema? ¿Qué se puede hacer? ¿No se puede identificar a esta gente para saber quiénes son, por qué lo hicieron y llevarlo a la justicia? Sí, seguramente las víctimas deberían o podrían hacerlo, es su facultad. Lo que va a ser difícil en términos técnicos jurídicos es identificar a este símbolo del dolor que eligió la Argentina o los argentinos demostrar con una profanación de tumbas en donde sí yace un cuerpo y eso está tipificado. Yo por ahí lo que digo no es lo mejor en términos del sentimiento que tiene el pueblo, por eso creo que las víctimas tienen que iniciar para sentirse tranquilos la denuncia, pero lo que se tipifica es la profanación del cadáver, de lo que significa que haya una persona en donde está descansando en paz. En este caso sería simbólico y el derecho penal es muy específico justamente porque descarga sobre una persona el poder monopólico del Estado en términos de la restricción de la libertad y demás. Claro. Entonces, más allá de la cuestión técnica, sí me parece que, digamos, que volvieron a profanar, porque es la segunda vez que lo hacen. La primera tomaron las piedras contra la voluntad de los deudos y las metieron adentro de la Casa Rosada. Y ahora volvieron, cuando en realidad era una decisión de todos los argentinos, de dejar eso en memoria justamente de lo que vivimos. Y me parece que, obviamente, el gobierno en su táctica de no hacerse cargo, el gobierno nacional, de alguna manera responsabilizó al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de por qué no cuidaba ese lugar. Y la verdad que, pensando en cómo opera el kirchnerismo, si se hubiera puesto policía para cuidar las piedras, hubiera sido que vienen a provocar, que la policía de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que no debería haber pasado es que en una manifestación política en apoyo al gobierno, utilicen el odio, como bien decían recién, para profanar un sentimiento de la mayoría del pueblo argentino que eligió ese lugar para ejercitar la memoria, ¿no? Ahora, más allá parece, de la cuestión, Florencia, penal. Sí. Que la gente que allí estaba, y es claramente un mensaje que baja desde lo más alto del gobierno, tiene la demencia de pensar que los muertos del COVID en la Argentina, los más de 100.000 muertos, tienen filiación partidaria. Claro, o sea, ¿a quién claro. se le puede ocurrir que la memoria de los que allí están representados con una piedra tiene filiación partidaria y que por lo tanto sus familiares y sus deudos constituyen un enemigo a vencer? O sea, ¿solamente cabe en la cabeza de un enfermo? De un talibán, de un fanático. De esos enfermos. Yo te puedo decir una cosa de lo que decía Florencia antes. La explicación técnica de ella como abogada es impecable, claro. Es precisa y es así. Yo solo un comentario que no tiene nada que ver con el derecho. Que imagino, porque no quiero ser exégeta, ni mucho menos, le pasa por la cabeza a los familiares, que ellos deben ver ese lugar como mucho más que un memorial, claro. Como mucho más, y la piedra es mucho más que una piedra. Yo me imagino, porque yo veo esa piedra ahí, que eso es como no hubo despedida, como no hubo abrazo, como no, claro. No hubo charla final, como no hubo nada, como se fue tan rápido, como no esa piedra simboliza mucho más. Esa piedra es el momento que no tuvimos, claro. Es el momento que no tuvimos de despedida. Entonces, yo me imagino que es símil una tumba. Perdón, yo sé que para algunos le va a sonar como una locura, pero mucha gente lo debe pensar de esa manera. No, yo coincido. Entiendo perfectamente la situación técnica de Florencia y es correcto quizás desde el punto de vista del derecho, de lo jurídico. Claro. Pero nosotros lo percibimos como tantos ciudadanos seguramente, como un acto vandálico de profanación tan grave y equiparable. Desde lo moral, Pero entendemos perfectamente tu explicación técnica jurídica. Yo para que los familiares que ya vienen atravesados por el dolor, por el silencio, por la invisibilización, por la impunidad, no sientan que algún rechazo en la justicia penal termine de volverlos a cachetear, claro, entendiendo claro. que el Código Penal y las contravenciones son números clausus, se llaman, y que son determinadas especificaciones. Entonces, quizás deberíamos incluirlo a estos memoriales por todo lo que dijo Johnny antes, ¿no? Que a lo mejor no se necesita específicamente que sea un cementerio o un lugar donde descansa un cadáver, sino lo que simboliza una claro. pandemia que no se ha podido despedir a ese ser querido. Quizás pudiendo hacer una pequeña reforma a las contravenciones se podría iniciar para adelante, pero para que no se vuelvan a decepcionar y sentirse desamparados. Totalmente. Ahora te digo una cosa, yo te veía, Johnny, sumamente conmovido, escuchando recién
al papá de este chiquito, de este joven. Alejandro. Y él te decía que vos habías pasado una cosa similar, aunque obviamente vos hablaste de la hermandad del dolor. Son elementos distintos, tiene una connotación distinta a veces quien es el hijo que no tiene nombre, la pérdida del hijo. Eso no tiene. No tiene ni siquiera una designación. Jamás me animaría. Claro, con el padre. Pero yo te digo una cosa, a mí sabe que me conmovió, no quiero apelar al golpe bajo, Johnny. Pero este energúmeno, que el primero, el que rompe todo, el que está con el barbijo, en un momento cuando baja de ese altar civil, de ese memorial, tiene el pie levantado para bajar de escalón, y ahí está un mosaico que recuerda a tu viejo. Mirá, esto está en la tapa de los diarios. Lo había visto. Por eso yo sabía, en la tapa de los diarios, ese es el mosaico que recuerda a tu padre. Y yo digo, madre mía, esto estaba en la tapa de los diarios. ¿Sabes qué pasa? Me empecé a fijar detenidamente los nombres que había en las piedras, porque no son piedras. No son piedras. Es mucho más. Son recuerdos, son afectos, son almas, son corazones de los afectos de todos los que han perdido a alguien. Es mucho más que una piedra. Vos sabés que Ani Martino, que es la que organizó, y yo le hago muchas notas en la radio, y no quiere venir a la tele, ya la voy a convencer. Sí. Me dijo, te llevo una piedra, todos quieren llevar una piedra. Yo nunca fui ahí porque no me animo, porque soy un cobarde. Es tremendo, porque si voy ahí me pongo a llorar como un nenito. Pero la verdad que cualquier cantidad de gente me dijo, ¿puedo llevar una piedra en nombre de tu papá? Y por supuesto, para mí es un orgullo. No me había dado cuenta, te juro que no me había dado cuenta. Mirá qué grande que es. Sí. Y cuando veo este sorete, perdón, pero... ¿Cómo? Porque pisa con ganas. ¿Vos sabés que pisa con ganas? Claro. Pisa con ganas. Por eso digo que son solamente mentes atribuladas o enfermas, o a las que se le ha inoculado esa enfermedad del odio desde lo más alto del poder. Realmente, porque yo, digamos, lo que pasó con Aníbal Fernández, por ejemplo, que hoy volvió con su modo autoritario a través del Twitter a refutar a un colega periodista, pero... Digo, uno lo puede esperar porque conoce ese funcionamiento. Ahora, que lo hayan permeado a toda la militancia, ese legado es lo más peligroso y lo más doloroso que nos dejan de esta Argentina fracturada. Sí. Yo creo que esto es lo más grave que ha pasado. Porque esto es gravísimo. Porque, ¿sabes por qué? Porque tenemos una situación explosiva en la Argentina. No hay ninguna duda. Por donde lo mires, hay una situación explosiva. Y estos muchachos juegan con fuego. Encienden chispas en esto, un lugar que es un polvorín. Por eso estaba bien lo que decía Santilli. A ver, no es que cambie la postura, pero sigo pensando, a mí me hubiera gustado que lo eviten esto. Pero él dice, acá se pudría... Y hubieran salido a provocar a la policía, sin duda. Claramente, esta gente fue a provocar. Esta gente, a mí me hubiera gustado que, uno o dos policías le digan, macho, salí de ahí, rajá de este lugar, es sagrado. Claro. Que lo rodee, no sé. Él me decía que era el PJ que tenía que poner un vallado. Yo no lo sé, pero creo que... Hubieran volado las piedras contra la policía. Puede ser, no lo sé. Me parece que estas cosas se tienen que poder evitar. Pongan un blindex, algo, Estamos discutiendo cómo se meten en las piedras, cómo tocan las piedras. Es un nivel de precariedad intelectual impresionante. Claro, no hay que tener neuronas ni estómago para hacer eso, ¿eh? Sí. Porque vos decís que te cuesta que llenarte de valor para ir porque eso te sacude. Ellos no tienen ningún problema, Para ellos es parte de su militancia revolucionaria, ¿entendés? Sí. Se ven a sí mismos, se autoperciben como valientes revolucionarios. Seguramente que ha ido a sacar pecho a su unidad básica o a la agrupación que lo contiene desde el punto de vista político. Mira, hoy había un meme que yo lo puse en Twitter, que estaba dando vueltas, que para mí resume un montón, si bien es gracioso, como quieras verlo, habla un montón de lo que está pasando con la política argentina. Viste que está la campaña del sí, que le dicen sí a esto, Alberto dice sí a esto, sí a lo otro, sí a lo otro. Bueno, la del catalán. Mirá, sí, claro, la de Gutiérrez Rubí. Sí a robar vacunas, sí a las fiestas en Olivos, sí a la plata, dice sí a esto, sí a lo otro, sí a lo otro. Bueno, la del catalán. Mirá, sí, claro, la de Gutiérrez Rubí. Sí a robar vacunas, sí a las fiestas en Olivos, sí a la platita, sí a las bicicletas de Garrón. Sí a los calefones, sí a burlarse de los muertos. Todos.
Sí, me yo pareció... le agregaría otro sí, ¿no? Hay miles, el de, sí, más. El de amenazar a un ciudadano con el colegio de los hijos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es tremendo. Ah, es un, sí, a la vacunación VIP podemos poner. Gravísimo, gravísimo. Ahora, parece que la noche... piensan de qué manera pegarse tiros en los pies. ¿Qué tienen que hacer para seguir perdiendo? Lo registran todas las encuestas y cualquiera que tenga cierto olfato y sensibilidad política se da cuenta que están perdiendo votos todos los días, cayendo en la imagen todos los días. ¿Sí? Yo no sé cuál es el objetivo. Por eso hoy hablábamos, mañana lo vamos a desarrollar con más detalle, el Club de los Arrepentidos. Claro, el Club de los Arrepentidos, la verdad que no tiene desperdicio. Hasta nuestro amigo Brancatelli, Débora, está arrepentido. Bueno, los vientos de cambio, ¿no? Es muy interesante, sí, lo que está Marcelo Tinelli enojado, Delía, Vudú. Algo evidentemente están viendo que nosotros no, que se está desmembrando el Frente de Todos, pero a una aceleración mucho más rápida de lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Exactamente. Vos sabés que hablando de eso, siempre el enemigo y el responsable y el culpable de todo en primera instancia, como en todos los populismos autoritarios, son los medios de comunicación. Periodismo. Habrán escuchado, habrán visto a Cristina Fernández de Kirchner. En Santa Cruz. Planteándolo en Santa Cruz, inaugurando una zona franca como si fuera una fábrica. Sí, sí, ¿eh? Sí, después vi. Vamos a hablar de zona franca, pero como si fuera una fábrica, podemos ver lo que dijo Cristina. Y ya hay reacción de ADEPA, de la Asociación de Entidades Periodísticas, por lo que Cristina dijo, fíjate. En Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen... terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y ya estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Bueno. Yo comparto que los argentinos todos nos merecemos mejores medios de comunicación. Seguramente es una evolución permanente, todo el tiempo estamos corrigiendo porque los medios de comunicación todo el tiempo compran el diario o no, miran la tele o no, escuchan la radio o no, y estamos tratando de superarnos permanentemente. Pero no tenga duda, Cristina, que lo que los argentinos se merecen es mejores gobernantes, mejores gobiernos, porque la mayoría de las noticias que ella considera malas son absolutamente ciertas. Pero, ¿qué quiere? Perdón, ¿quién pone nervioso? E histérico, me encantó la palabra histérico. Sí. La gente está histérica. No. Tiene hasta una vuelta machirula si por entramos en psicología. Sí, cuestiones de género, esa palabra. Claro, por eso te digo. La palabra histérico mejor, ¿no? Sí, mejor la corremos, Cristina, porque es media machirula. Mejor. Sí. Media machirula. Pero digo, ¿quién pone nervioso a la gente? Claro. La realidad. ¿Los medios o el gobierno? No, y la realidad, Johnny, lo hemos dicho muchas veces. Primero que es la obsesión de Cristina, tiene dos obsesiones: los medios y la justicia. Intentó por. De todas las maneras, desde la ley de medios para acá, infructuosamente, cooptarlos a todos, no pudo. Pero esa obsesión que tiene ella, además, es anacrónica, porque ella cree que si vos pones una hegemonía completa, decir que los precios cuidados, no sé, administrados, como se llaman ahora, máximos, funciona, la gente cuando va al supermercado y ve con la misma plata que llenó el changuito el mes pasado y compra la mitad, no hace falta, es absurdo, es antiguo, no ¿Qué tiene... ¿Qué obsesión que tiene? Es una obsesión de obsesión que tienen con los medios, por Dios. Te decía que ya hay repercusión de ADEPA, podemos ver el tuit de ADEPA. Cristina Kirchner dijo durante el acto que los argentinos y argentinas se merecen mejores medios de comunicación. ADEPA lamenta las restricciones y las palabras de la vicepresidenta, ¿no? Uh-huh. De la vicepresidenta, dice, se va a enojar porque ella quiere que diga vicepresidenta. Pero con esto cierro porque lo tenemos que dejar ir a Johnny con todo lo interesante que es la charla. A mí me gustaría Telesur para todos. Canal de las buenas noticias. No, el Gramna. Después no lo ve nadie, no lo ve. Escucha a nadie, ¿cómo? No les cree nadie. Telesur es una gran cadena. Pero el problema no es que no lo vea nadie, es que es antiguo, porque hoy la gente se informa de multiplataformas, reafirma sus ideas preexistentes a través de los canales de comunicación en donde siente que hay noticias que identifican su pensamiento. Entonces, es anacrónico, ni siquiera se puede hacer. Sí.
aunque lo intentaron, ¿no? Y lo siguen intentando. ¿Sabés lo que le gustaría a Cristina? ¿Qué? Cortar cabezas de... Bueno, a vos te hizo echar, a vos te hizo echar, a ustedes dos los hizo echar. Echar a todos los... Lo han intentado, afortunadamente todavía no lo han conseguido. No lo van a poder arrancar, podrán arrancar mil flores, decía. Bueno, Johnny, bueno, te agradezco muchísimo la generosidad. Chao. Está Florencia Arieto, por supuesto, y me dicen que está el doctor Luis Juez también desde...